Saludos y bienvenidos a Matallana de Torío, lugar de partida de esta segunda etapa de la 24ª edición de la Vuelta Ciclista León. Vamos a ver cómo el Colauer va a defender el liderato de Jordi Simón. Ya vemos cómo se preparan los corredores del Colauer, que sin duda tenían trabajo por delante. Debían defender el liderato de su jefe de filas, Jordi Simón, que sacaba 34 segundos al quinto clasificado. Cinco corredores en un pañuelo, nos lo cuenta su director. Bueno, la carrera hoy será un poco complicada, la conozco bien la etapa, es muy larga con los tres puertos intermedios seguidos. Y entonces donde veo más problemas es ahora en los primeros 80 kilómetros llanos, por decirlo de alguna manera, y los últimos 40 después de los puertos, ¿no? Entonces donde es más complicado organizar el equipo, porque ahora pues tienes que fundir la mitad del equipo, depende de las escapadas, y luego intentar pasar los puertos con Jordi, con los que puedan aguantar hasta allí, y después de los puertos lo que quede del equipo, intentar controlar y que no se vaya la gente importante, como son los 4 o 5 primeros de la general. En general hay 7 hombres ahí a poco tiempo, que son los que tenemos que mantener amarrados, e intentar dejar ir alguna escapada que no sea peligrosa, controlando a estos y a ver qué de cara a meta qué es lo que pasa. Y primera fila de esta parrilla de salida, formada por los portadores de los maillots de las distintas clasificaciones en la carrera. Se procede al corte de cinta por parte de las autoridades y se da la salida en Matallana de Torío. Con mucho calor en este día de agosto. Ahí ven el cielo azul con alguna nube, pero bastante calor. Salida neutralizada, los corredores se lo tomaban con calma en estos primeros compases. Pasaban por el kilómetro cero, ya estaban en competición, pero se ve que todavía no había ganas de competir. La formación lusa de la Nicolor, ahí lo tienen, encabezando esas primeras unidades del pelotón. Ataque del corredor español del Entente South-Gascoigne, John Pardo, y a su rueda una Nicolor. Estaba empujando por las metas volantes. También William Aránzazu, el corredor colombiano del Control Pack, que se unía a esa fiesta. Por detrás el pelotón se estiraba para no permitir alegrías. John Pardo, que lo seguía intentando, a su rueda Jonathan González, el corredor leonés del Paulino, el exprofesional. De nuevo ataques por parte del Burgo, respondidos por corredores del Reino de Navarra. También el bravo corredor colombiano William Aránzazu del Control Pack, que intenta romper la hegemonía del pelotón. Y a fe que lo consigue, nos acercamos a la meta volante de Boñar en el kilómetro 18, y el propio corredor del Control Pack, William Aránzazu, que pasa en primera posición. Mucha velocidad dentro del pelotón no permitía alegrías a nadie, se rompía en varios grupitos, pero no conseguían cuajar una buena escapada. Y tienen, como el pelotón va muy estirado, hay dudas. Corredor del Burgos, Ruitor, que se aparta. De la Nicolor, que dice que él tampoco. Los rusos tampoco quieren saber nada. Y ahora sí, estos cuatro corredores: Miguel Avellán, del Seguros Bilbao; Julien Balión, del Entente South-Gascoigne; Chuchi del Pino, del Burgos BH; y Víctor Martínez, del Control Pack, cogen una ligera ventaja sobre el pelotón. Por detrás seguía la batalla. Muchas dudas a la hora de romper ese pelotón. Corredores muy vigilados, como pueden ver a Oleg Chukda, que enseguida es respondido sus ataques por los compañeros. Hasta que llega un momento en que hay dudas y ven cómo se fractura varios grupos. El pelotón más numeroso al fondo, donde viaja el líder. Por delante ven esos zigzagueo sobre la calzada de los corredores hasta que se conforma un nutrido grupo de unos 20 unidades. Ahí tienen al Colauer, como nos había vaticinado su director, protegiendo a Jordi Simón, al líder.
Y decíamos, la escapada estaba compuesta por José de Segovia, del Freud, Marcos Jurado, del Seguros Bilbao, Diego Ochoa, del 472 Colombia, Quentin Parcher, del Entente South Gascoigne, David Belda y Chuchi del Pino, del Burgos BH, Rodríguez Argüelles, del Loco Spin, Isaac Cise, del Centro Mundial de Ciclismo, el campeón de Namibia, Till Dropski, también del Centro Mundial de Ciclismo, Joaquim Silva, de la Nicolor, Bruno Saraiva, también de la Nicolor, Adrián González, del Reino de Navarra, Alexei Rialbin, del Loco Spin, Antonio Molina, del Caja Rural, Miguel Gómez, del Freud, Daniel Freitas, del Anicolor, Óscar Bernat, del Control Pack, Steve Becker, del Burgos BH y David Francisco, del Diputación de León. Disputaban la meta volante de Cremenes. En el kilómetro 48 se la lleva Bruno Saraiva, del Anicolor, el corredor portugués. Había dudillas también entre la escapada, a ver quién tiraba más, quién gastaba más fuerzas. Los rusos siempre generosos en el esfuerzo, los componentes del equipo Loco Spin. Las cosas se iban tomando con calma, muy duro lo que quedaba por delante. Primer paso de montaña, el Alto de la Remolina, de tercera categoría. Estábamos en el kilómetro 56. Premio de la montaña va a ser para Alexander Ryabkin, del Loco Spin. Ahí, sobre la presa que conforma este bello paisaje, el embalse de Riaño. Esos túneles horadados en la montaña leonesa que hacían de alfombra para que discurrieran los corredores sobre ella. Esas aguas azul turquesa del embalse de Riaño que se comienza a construir en el año 1965 y se pone en servicio, no sin polémica, por motivos sociales y políticos, en el año 1988. Es un embalse que se construye sobre el río Esla. Alberga 650 hectómetros cúbicos de agua. Y ajenos a todo esto que les he contado, nuestros protagonistas, estos 19 corredores destacados, continuaban pedaleando, acercándose al tríptico terrible del día. Tres puertos enlazados. Por detrás, el Colower, como nos había dicho anteriormente su director, Antonio Pineda, gastando la mayor parte de sus corredores para minimizar la ventaja que pudieran tomar los hombres mejor clasificados en esa fuga. Preciosas las imágenes de nuestro compañero Jorge Vega al paso por la localidad de Riaño. Generosos en el esfuerzo los corredores en beneficio de su compañero Jordi Simón. Y se acababan las contemplaciones. Giro a la derecha y comenzaba el puerto. El Alto de los Picones, de segunda categoría. Ahí vemos a David Belda como baja a hablar con su director Diego Gallego a recibir instrucciones. Por delante los corredores seguían. Ahora parecía que sí había algo de entendimiento y van pasando al relevo en este puerto con buen asfalto, curvas amplias y no mucha pendiente. Es un puerto de segunda categoría. Ahí tienen la perspectiva los corredores cabeza de carrera, que habían destacado un poquito sobre la escapada, y al fondo, en aquellas curvas, pueden apreciar al grueso del pelotón. La escapada enfilada, conducida en este caso por un corredor ruso, y cuando están coronando, el corredor Marcos Jurado, del Seguros Bilbao, que arranca y se lleva este premio de montaña situado en el kilómetro 87 de carrera. Descenso vertiginoso y comenzábamos el ascenso al Alto de Monteviejo, de primera categoría, en el kilómetro 93. Carretera en peor estado. Vemos como los corredores del Burgos en estos primeros compases se había fracturado en varios pedazos esa escapada de 19 integrantes y se iban acoplando según iban subiendo el puerto. Ataque tras ataque,
Los corredores van abriendo camino, abriendo diferencias. Mucho empeño del corredor portugués y a su rueda siempre un colombiano, los colombianos que están de moda, en el 472 Colombia. El equipo en el que militaba el año pasado, la revelación de este Tour, Nairo Quintana. Y en la cima de este puerto de primera categoría pasa en primer lugar, como hemos dicho, los colombianos. Diego Ochoa, del 472 Colombia. Ahí tenemos a Rafael Casero, el director del Control Pack, habituando a sus hombres a pie de carretera. Y teníamos visitante ilustre estos días en la vuelta, el seleccionador nacional, Montparlet, que nos acompañaba. Y acto seguido se subía a otro puerto de primera categoría, el Alto de Pando, en el kilómetro 107. Mejor asfalto que el anterior y por unos paisajes preciosos, como pueden comprobar con esos pinares, esos bosques. Y aquí la cosa iba más tranquila. El grupo cabecero subía prácticamente unido. Había perdido algunas unidades esa escapada inicial, tirada por los corredores del Burgos, aunque los colombianos inconformistas intentaban aumentar el ritmo. Y lo consiguen. Y en el Alto se presentan los dos compañeros en solitario. Puntúa en primera posición Diego Ochoa, del 472 Colombia. Por detrás, Marcos Jurados, José Antonio de Segovia, que se inicia ese descenso rapidísimo. Y el líder, habituallándose por su auxiliar Verónica y sus dos compañeros, los dos que le quedaban en ese pelotón principal. Reagrupamiento general en el descenso y persecución para intentar echar abajo la escapada. Aquí tenemos al corredor del Control Pack, Óscar Bernat, que comanda ese grupo intermedio de los hombres que se habían quedado de la escapada. Y por delante se habían reagrupado los que habían coronado en primera posición y tirados por los hombres del Burgos. Se encaminaban hacia el último premio de montaña, el Alto de la Llama, de tercera categoría. Los que más empeño ponen en este primer grupo son los corredores del Burgos BH, que llevan tres componentes en esa fuga. Por detrás, poco entendimiento, un colombiano, un ruso, el campeón de Namibia del Centro Mundial de Ciclismo. Y más atrás viajaba el líder, al que le quedaban poquitos compañeros ya para poderle ayudar en el trozo llano que quedaba hasta la meta. Colaboraban con los dos compañeros del Colwer, un corredor del Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, que veía peligrar también esa posición privilegiada de su compañero, el eritreo Marcus Kudus. Y por delante, como no había entendimiento, empiezan los ataques. En estas largas rectas habíamos pasado de la montaña, de la dura montaña leonesa, al páramo, a esas llanuras de cereal, donde hay ataque tras ataque, viene la serenidad al grupo. Ahí tienen como la diferencia visual. Primer grupo, al fondo el segundo grupo que componían esa escapada inicial y más atrás el pelotón principal, donde viaja el líder. Recordemos que había 34 segundos entre el primer corredor de la clasificación general, Jordi Simón, y el quinto, aunque si bien es verdad, esos cinco corredores viajaban en el grupo del líder. Y ahí lo tienen, se cansa el corredor del Freud, José Antonio de Segovia, de los malos entendidos en la escapada, lanza un ataque al que solo pueden responder el colombiano Diego Ochoa y David Belda, del Burgos BH. Los tres se van para adelante, ahí ven el magnífico rodar, la planta que tiene el corredor
José de Segovia, actualmente campeón de España de contrarreloj individual en la categoría élite. Por detrás, cuando van a llegar a ese puerto de la llama, se incorpora Marcos Jurado, pero le dura poco la alegría. Ataque de nuevo de José Antonio de Segovia, Marcos Jurado que cede, el colombiano que se aferra a la rueda de Segovia y aprovecha ese momento para atacar David Belda del Burgos BH, el menudo corredor alicantino, con ese pedalear característico, se va para arriba, es un corredor muy ligero, ahí lo tienen, un puro escalador. Corona en primera posición este alto de la llama, estamos en el kilómetro 159, quedaba muy poquito para la meta. Se lanza en el descenso, pero claro, en su persecución se había lanzado José Antonio de Segovia y le dan alcance a falta de 4 kilómetros para la meta. Se vuelven a unir los tres corredores cabeza de carrera y se van mirando, se hablan, buscan acuerdos que no los hay. En las calles ya de la localidad donde terminaba la etapa, en Puente Almuey, David Belda, el menos sprinter de los tres, lanza el sprint. José Antonio de Segovia, que remacha así esta buena etapa y alza los brazos como vencedor de esta segunda etapa de la Vuelta a León 2013. La verdad que una etapa dura. Habíamos planteado de salida intentar estar en los cortes, pues acaso por detrás arrancaba y ojo, saltaba al líder y a los que estaban en la general y podía llevarle para adelante. Pero bueno, también se nos puso bastante cara porque íbamos un grupo grande y los mejores de la general íbamos cuatro empatados a tiempo, que íbamos a ir juntos. Entre ellos yo, íbamos cuatro empatados a tiempo. Y bueno, se nos puso más o menos bien porque llegamos a tener 5 minutos, me parece. Y bueno, intentamos que ese grupo llegase con el mayor tiempo posible y luego ya jugárnoslo aquí al final con la gente esa que llevaba al mismo tiempo. La verdad que se rompió todo en los puertos duros, nos quedamos unos 8-9 y no había mucho acuerdo, la verdad. Había gente que no pasaba el relevo y tal. Y en los últimos 12 kilómetros así arranqué un par de veces allí hasta que nos fuimos tres corredores. Un colombiano, Belda y yo. Belda no pasaba porque llevaba a los compañeros por detrás y tal. Y fuimos el colombiano y yo y nada. Aquí hasta meta nos vamos al sprint. Recogiendo el trofeo como vencedor de etapa, José de Segovia, del grupo deportivo Freud. Primer leones en la clasificación general, Miguel Ángel Benito, del Caja Rural. Premio a la elegancia otorgado por la organización a Miguel Avellán, del Seguros Bilbao. Las metas volantes para el corredor de Lani Color, Bruno Saraiva. El maillot de lunares de la montaña para Diego Ochoa, del 472 Colombia. El maillot verde de la regularidad para José de Segovia Botella. Y mantenía el liderato Jordi Simón, del Colwell. Acabamos de ver esa victoria del corredor del Freud, José Antonio de Segovia. La clasificación se aprieta un poquito, pero mantiene el liderato Jordi Simón, del Colwell. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.